Se me desaparezco. Bien, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que están atentos a este coloquio de antropología. Les damos la más cordial bienvenida. Es para nosotros y nosotras un gusto tenerlos aquí en este 21 coloquio de antropología llamado Experiencias y Vivencias Antropológicas, organizado por el área de antropología de la Escuela de Historia. Como saben, este coloquio se está desarrollando en tres jornadas. El día de ayer tuvimos una jornada bastante interesante en la que se presentaron ponencias bastante enriquecedoras. El día de hoy también vamos a contar con ponencias que nos van a aportar mucho, al igual que el día de mañana. Los invitamos a que estén atentos y atentas a las actividades que se están realizando en el marco de este coloquio y que puedan acompañarnos a lo largo de este evento. Muy bien, para iniciar el día de hoy, el segundo día del coloquio, tenemos para iniciar la ponencia de la maestra Lisel Kohn. Ella es antropóloga egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es maestra en desarrollo por la Universidad del Valle de Guatemala. Recientemente se graduó de la maestría en antropología aplicada en la Universidad Estatal de Oregon como becaria Laszlo Fulbright, una beca exclusiva para profesores universitarios otorgada por la Embajada de los Estados Unidos. Es profesora titular en la Escuela de Historia, en donde ha sido profesora encargada de las prácticas antropológicas. Sus intereses de investigación son justicia transicional, etnografía digital, migraciones y antropología médica. Y actualmente está por iniciar su doctorado en antropología cultural en la Universidad de Oregon, donde realizará investigaciones con comunidades mayas migrantes. Ella nos va a presentar la ponencia titulada Mujeres mayas migrantes en Oregon, asistencia en embarazo, parto y posparto, reflexiones sobre el ejercicio de investigación. Lizel, el tiempo es suyo. Al final de su participación va a haber un espacio para preguntas y respuestas. Le dejo la palabra. Muchas gracias, Carlos, por la presentación y por moderar este evento. Y pues antes de empezar, quisiera agradecer el espacio. Estoy contenta de poder compartir con la comunidad de la Escuela de Historia la investigación que he estado realizando este par de años y también aprovechar para agradecer a mis colegas, a la coordinación del área de antropología y también a la administración de la escuela por todo el apoyo que me han dado a lo largo de este recorrido. Y pues bueno, denme un segundito, solo comparto la pantalla y doy inicio. Me avisan, por favor, cuando se vea la presentación. Voy a salir, perdón. Bueno, es que no puedo ver el chat y la presentación, pero bueno, me voy a enfocar en la presentación primero y cualquier cosa me avisan. Y pues, bueno, quiero empezar diciendo que esta investigación es respecto al enfoque de competencia estructural en la asistencia materna para mujeres migrantes mayas que viven el embarazo, parto y posparto en Oregón, en Estados Unidos. Y pues, debido al tiempo con el que cuento, me quiero enfocar un poco más en la metodología más que en los hallazgos. Pero me avisaron que tenía más tiempo, entonces vamos a ver cómo se da la conversación y pues vamos a ir pues desarrollando los temas, ¿verdad? Antes de empezar, pues dar un poco de contexto en el marco de esta investigación. Y es importante mencionar que para 2009, por 2019, perdón, habían alrededor de 6.000 guatemaltecos viviendo en Oregón. La mayoría son MAM, canjobales, alcatecos y quichés. En la investigación, yo iba a trabajar específicamente con la comunidad MAM de Todos Santos
Pero en el recorrido de la investigación, que lo voy a platicar más adelante, me di cuenta que había mucha diversidad de pueblos mayas en Oregón, y pues también tuve la dicha de compartir con mujeres canjobales, y en otras actividades también había personas poptí, chuj, y de varias partes del país. Entonces, por eso es que le puse a la investigación pues el término maya, para no especificar solo una comunidad específica, porque me di cuenta de que si bien hay poblaciones que destacan, pues todos los mayas pues convergen en una comunidad y en una identidad común al momento de ser migrantes. Y pues bueno, eso lo vamos a ir abordando más adelante. Y bueno, los migrantes mayas guatemaltecos se han asentado a través de comunidades transfronterizas, como la mayoría que estamos acá lo sabemos, que es buscando una vida alejada de la violencia, de la inseguridad, la falta de oportunidades y bajos salarios. Pues específicamente, las mujeres migran para reunirse con sus familias, escapar de la violencia doméstica o ser más independientes. Hay estudios que ya se han realizado respecto específicamente sobre la migración femenina. Hay muy pocos, pero los hay. Y entonces, esta investigación es parte de ese contexto, ¿verdad? Específicamente sobre las historias y experiencias de las mujeres migrantes. Y pues, tal vez no me va a dar tiempo de ampliar sobre este contexto. Pues más político, más amplio de explicar más o menos cómo es la cuestión de la migración para las comunidades indígenas en la actualidad, pero he de decir que la mayoría de mujeres migrantes, bueno, la mayoría de migrantes, pero como estamos hablando de mujeres específicamente, que están viajando actualmente a Estados Unidos, particularmente a Oregón, van en calidad de refugiados políticos. Entonces ellos van a la frontera de México a Estados Unidos y piden asilo político. Y entonces todas las mujeres con las que yo trabajé en esta investigación tienen estatus de refugiadas, que es importante pues recalcar esto porque le da otro pues sentido, por decir así, a la investigación que si hubiera sido, por ejemplo, trabajando con mujeres indocumentadas o con otro estatus migratorio. Entonces es importante tomar esto en cuenta. Y bueno, muchas mujeres mayas llegan a Oregón con niños pequeños o comienzan a formar una familia una vez que se establecen, por lo que necesitan atención en salud materna. Entonces acceder al sistema de salud estadounidense está lleno de desafíos para las mujeres mayas, como que muchos de los proveedores de salud no estén familiarizados con su historia, tradiciones y trauma. Y bueno, respecto a esto, sería importante mencionar que esta investigación se realizó desde el enfoque de la antropología aplicada. Y eso quiere decir que lo que se busca es usar los conocimientos teóricos y metodológicos de la antropología para solucionar problemas sociales. Entonces, tener en cuenta de que se ubicó un problema específico y esta investigación lo que busca es un apoyo para los diversos actores involucrados para poder solucionar ese problema, ¿verdad? Y entonces el problema es de que pues estas mujeres migrantes están en Oregón y necesitan salud materna. Ya después les voy a comentar específicamente por qué ese tema. Y entonces los actores involucrados se han dado cuenta que es un desafío para ellas acceder a salud de manera integral, por lo que ese es el contexto específico de la investigación. Y pues bueno, como todos sabemos acá, como sabemos nuestro contexto de país. Bueno, como saben, esta investigación se hizo en Estados Unidos, entonces mucho de la investigación trató también de explicar a los ciudadanos estadounidenses las condiciones sociales, económicas, políticas, de violencia, etcétera, que se viven en este país porque ellos no están familiarizados con ellos. O sea, personas que no son antropólogos o que están en el mundo de las ciencias sociales
desconocen esta situación, ¿verdad? Particularmente el personal de salud. Entonces, tal vez yo específicamente en esta presentación no me voy a enfocar en cositas que yo siento que nosotros estamos muy familiarizados con ellas, pero en algún momento voy a mencionar este tipo de cosas porque pues la investigación se trató de que las personas estadounidenses se pudieran familiarizar con en nuestro contexto, ¿verdad? Y pues bueno, entonces pues ya sabemos que muchos indígenas del área rural no están acostumbrados a ir a clínicas, hospitales, debido a la falta de acceso, costo económico y el racismo del sistema de salud. Entonces, pues ellos acuden a curanderos tradicionales, quienes utilizan remedios naturales combinados con medicamentos que consiguen en las farmacias o en los mercados. Y pues nosotros también sabemos que pues las comadronas tienen un rol importante en las comunidades, y ellas son las que ayudan a dar a luz a los bebés y apoyan a las mujeres para recuperarse del parto en sus casas. Y pues como todos estamos familiarizados con ello, con el temazcal, y pues todas esas tradiciones parte de la cultura maya, ¿verdad? Y sin embargo, cuando pues emigran estas mujeres a Estados Unidos, ellas pues ya no cuentan con comadronas, no hay temazcales, no dan a luz en sus casas porque el contexto pues cambia, y entonces ellas ya deben de ir a hospitales a dar a luz y recuperarse. Entonces cambia totalmente el escenario. Y pues si bien la mayoría de mujeres prefieren ir al hospital y están agradecidas porque tienen acceso a servicios de salud que en Guatemala no cuentan con ello, aún así no se sienten del todo cómodas con la atención que reciben y les resulta difícil entender completamente cómo funciona el sistema de salud en Oregón, ¿verdad? Entonces, este es el contexto amplio de donde surge la investigación. Y pues bueno, para dar unos datos que tal vez pueden ser útiles para entender un poquito más pues los hallazgos de la investigación, es importante recalcar que tan solo 30% de mujeres indígenas versus más del 70% de mujeres no indígenas dan a luz en un establecimiento de salud, que creo que es un porcentaje importante de recalcar. Y algo más importante aún es decir que en Huehuetenango es el departamento que tiene más casos de mortalidad materna a nivel nacional, y la mayoría de migrantes que están en Oregón y todas las mujeres con las que yo trabajé son de Huehuetenango. Entonces es de ver esa realidad tan difícil de las que ellas vienen, ¿verdad? Esas condiciones sociales en las que ellas se desenvuelven en el tema de maternidad, ¿verdad? Y pues bueno, y importante decir, ¿verdad? Aunque como antropólogos pues lo sabemos, que el embarazo, el parto, el posparto, pues desde la cosmovisión maya requiere más que cuidados físicos, y es necesario abordarlo desde un enfoque social, moral y espiritual, ¿verdad? La cosmovisión maya respecto a la salud es muy rica, es muy compleja, y no es solo, se enfoca desde el aspecto biológico, sino también comunitario, espiritual, etcétera, que es algo que nosotros lo entendemos mejor porque es una realidad cercana a la nuestra. Sin embargo, pues sabemos que en el sistema de salud no hay atención intercultural, etcétera, y pues muchas cosas de las que se ven en Estados Unidos pues también se ven acá, ¿verdad? Entonces es importante tomar en cuenta esta dimensión cultural y social al momento de querer yo trabajar con una persona respecto a estos temas de maternidad y de salud. Y bueno, también es importante hablar sobre el balance frío-caliente, que también estamos familiarizados con esto, ¿verdad? Esta lógica mesoamericana, de la cual en Estados Unidos desconocen totalmente. Entonces, parte de la investigación fue investigar esta lógica del frío-caliente y la importancia de los tés y los atoles, del temazcal, de mantenerse siempre tapadas, de los masajes y de la importancia ritual de quemar y de enterrar la placenta, ¿verdad? Entonces, esta, obviamente podría hablar una ponencia entera sobre estos temas, pero solo para tener un poco
de contexto de dónde surge esta investigación. Y bueno, dar a luz en Oregón, que tal vez eso es de lo que no estamos familiarizados, pues me pareció muy interesante llegar a aprender de que en Estados Unidos tiene la tasa de mortalidad materna más alta de los países con altos recursos y que hay 23.8 muertes por cada 100.000 nacimientos, que eso es alto aparentemente en estos países. Y también depende del estado, porque hay estados que tienen un porcentaje muy alto, que por ejemplo hay algunos estados sureños donde no hay buena cobertura médica, y en cambio hay otros estados como Oregon, que Oregon, tal vez por contarles un poco, ha sido uno de los estados más progresistas en los aspectos de salud, en la cuestión de brindar atención médica de parte del estado, y hay varios programas y hay varios seguros del estado a los que la población puede acceder dependiendo de sus recursos económicos, ¿verdad? De su salario, también de su estatus migratorio, y hay diversos factores, ¿verdad? Pero es uno de los estados que más se ha pues enfocado en trabajar este tema. Y bueno, otra cosa importante de resaltar es que el 98.7% de nacimientos en Estados Unidos tienen lugar en hospitales, algo que no pasa mucho en otros países, ¿verdad? Porque en otros países las parteras son las que se encargan de recibir el bebé, de ayudar a la madre, etcétera. Y está esa figura de partera que es muy, muy importante, no solo como su profesión como tal, sino como en su posición a nivel pues, comunitario, ¿verdad? O social. En cambio, en Estados Unidos, si bien hay parteras y hay parteras comunitarias, etcétera, pues el sistema de salud se ha enfocado más a que sean obstetras, que sean médicos los que pues reciben los partos, y pues eso cambia totalmente la lógica o la experiencia más bien del nacimiento. Entonces, pues vienen las mujeres mayas de un contexto donde ellas se apoyan mucho en la comadrona y ahora pues tienen que ir a un hospital y pues también esa cuestión de que al menos acá el tiempo del embarazo, el parto y el posparto es un espacio femenino, más que todo, ¿verdad? Está la suegra, la mamá, las hermanas, las tías, etcétera, las que se apoyan, y en cambio allá pues los obstetras muchas veces son hombres, por ejemplo, ¿verdad? Muchas mujeres allá no cuentan con familiares directos específicamente, y entonces pues tienen que apoyarse más de sus esposos, ¿verdad? Entonces cambia un poco ahí la experiencia, ¿verdad?, del nacimiento. Y bueno, y desde 2013 Oregon ofrece atención prenatal a mujeres elegibles para Medicaid, que es el seguro del gobierno, independientemente de su estatus migratorio, que eso es muy interesante porque hay otros estados donde las mujeres no pueden acceder a Medicaid si no tienen regulados sus papeles, o si después de 5 años de haber residido en el país ya pueden aplicar al seguro, muchas cosas, ¿verdad? Entonces, en Oregon no importa cuánto tiempo lleven ahí, el estatus migratorio, etcétera, ellas tienen servicios gratuitos para poder ir al hospital y tener a sus bebés ahí, lo cual es una ventaja muy grande, ¿verdad? Y también tienen otros servicios que pueden acceder a chequeos pues, médicos, a medicamentos, etcétera. Hay muchas, muchas ventajas que se tienen por estar en ese estado. Y otra cosa importante es que Oregon y Minnesota fueron los primeros estados en tener cobertura de Medicaid para el servicio de doulas. Y pues bueno, ¿qué es una doula? Una doula es una persona que está ahí para apoyar emocional y físicamente a la mujer durante el embarazo, el parto y el posparto. Y pues nosotros en nuestros países pues no estamos muy familiarizados con la figura de la doula porque, como mencionaba anteriormente, ¿verdad? Venimos de una sociedad que
da mucha importancia al apoyo comunitario, al apoyo familiar. Y entonces, pero en Estados Unidos no es así, es una sociedad muy individualista, las familias pues están un poco aisladas y entonces el apoyo comunitario es distinto o a veces no hay. Entonces la figura de la dula puede ayudar bastante a que una mujer cuando está en ese, en esa época, ¿verdad? En ese periodo de su vida, tenga a alguien que la esté acompañando, que la haga sentir cómoda, etc. Entonces, según estudios que se han hecho, pues cuando las mujeres tienen una dula que las acompañe durante este proceso, pues hay resultados más saludables, ¿verdad? Los bebés salen más saludables, la madre se compone más rápido y una serie de cosas que pues tal vez no da tiempo de abarcar, pero en Estados Unidos pues se han hecho estos estudios. Y pues bueno, aquí termino con la parte del contexto. Y bueno, después de mencionarles las preguntas de investigación y el propósito del estudio, les voy a comentar cómo surge la investigación. Y pues bueno, el propósito de este estudio, por lo tanto, después de haber visto todo este contexto, es brindar a proveedores de salud materna las herramientas necesarias para brindar asistencia integral desde un enfoque de competencia estructural a las mujeres migrantes mayas que viven en Oregón durante el embarazo, el parto y el posparto. Y pues mis preguntas de investigación fueron: ¿cuáles son los desafíos que enfrentan las mujeres migrantes mayas en Oregón cuando se acercan al sistema de salud estadounidense? ¿Cómo las mujeres migrantes mayas en Oregón incorporan los conocimientos de la medicina maya en su vida diaria, particularmente en esta etapa? ¿Y cómo pueden los proveedores de salud materna brindar atención integral a las mujeres migrantes mayas que viven en Oregón durante sus experiencias prenatales de intraparto y posparto? Y pues bueno, decir que pues esta investigación fue totalmente cualitativa. Utilicé el método etnográfico, que es un alcance exploratorio interpretativo, y pues esta es la parte importante. El diseño de mi estudio se guió por los intereses, preocupaciones y expectativas de las mujeres mayas, porque yo no quería realizar una investigación con nociones preconcebidas, sin hablar con ellas para saber si el tema les parecía interesante. Y entonces aquí sería bueno mencionar cómo surge este tema de investigación, ¿verdad? ¿Cómo surge el interés? Y pues cuando yo estaba aplicando programas de maestría, cuando estaba revisando tuve una entrevista con las que iban a ser mis dos profesoras asesoras. Y ellas fueron las que me propusieron el tema, pero era otra perspectiva totalmente. Por ejemplo, una de mis profesoras, ella es partera y ella tiene una organización de dulas comunitarias. Entonces, ella, su interés era cómo hacer que las dulas pudieran proveer un servicio con competencia cultural hacia las mujeres migrantes mayas. Entonces, el enfoque de la investigación eran las dulas y cómo las dulas podían apoyar a estas mujeres. Y pues entiendo yo que el interés es porque, como les decía al principio, ¿verdad? Cada vez están llegando más migrantes mayas, particularmente a esta región de Oregón, y entonces ellas ven esa necesidad de que hay que ayudar a estas mujeres durante su proceso de maternidad, ¿verdad? Y me pareció a mí interesante el tema porque pues uno de mis intereses es la antropología médica y también la migración, y entonces era una oportunidad para poder pues converger esos intereses, ¿verdad? Entonces, así fue como escogí este programa. Entonces, ellas fueron las que me dieron el tema, pero a mí no me hacía mucho clic la cuestión de dulas, ¿verdad? O sea, sí es una cuestión de buena intencionada y que quiere aportar, ayudar. Pero yo decía, ¿realmente será que las mujeres primero quieren ellas esa ayuda y segundo están familiarizadas con el concepto de dula? ¿Les interesa o no les interesa? Entonces ahí fue cuando empezaron pues los desafíos de mi investigación, ¿verdad? Y pues bueno, tal vez contar un poco, ¿verdad? Ahorita que hable sobre la ubicación.
Entonces, esta investigación la realicé entre julio de 2022 y febrero de 2023 en Greenville y Blueville, que son seudónimos. No utilicé los nombres reales de los pueblos en los que trabajé, porque pues, trabajar con población migrante es muy delicado y es para su seguridad. Y más que todo ahorita en Estados Unidos, que hay una situación política de mucha polaridad, y más que todo en los, al menos pues me di cuenta que en las áreas rurales se ve mucho esto, esta polarización, y es difícil la situación política, hay mucho miedo realmente. Entre las personas, más que todo también los académicos, no tienen miedo porque sabemos que el principio que nos debe regir en cualquier investigación es no hacer daño a las personas, no ponerlos en una posición de vulnerabilidad. Y entonces una de las formas de protegerlos, ¿verdad?, fue no utilizar los nombres reales de los pueblos donde trabajé. Y bueno, pero pues, empezó en julio de 2022 la recabación de datos como tal, pero empecé a hacer acercamientos exploratorios desde septiembre de 2021, empecé a hacer reporte. Y bueno, aquí retomando con lo que yo decía, bueno, vienen estas profesoras, me proponen este tema, yo lo acepto, y pues según yo, ya habían algunos contactos, ya habían ubicado a las mujeres, etcétera, pero me di cuenta que no era así, que yo era la que estaba como que abriendo el camino en muchos aspectos en esa área, y pues que por eso querían trabajar con una antropóloga guatemalteca. Entonces, lo primero que me costó fue ubicar a la población, porque si bien todos saben que ellos están ahí, eso también es muy interesante de cómo son las experiencias de realizar investigación en otro país, ¿verdad? Porque cuando estamos acá, pues nosotros estamos familiarizados con las reglas, con las normas, con las leyes, y en cambio allá, pues es diferente. Y aquí estamos acostumbrados de que vamos a alguna comunidad y pues obviamente tenemos que acercarnos a las autoridades, a las organizaciones, etcétera. Pero si decimos que somos estudiantes y más, si somos de la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Entonces se abren las puertas, las personas están, nos quieren ayudar, nos quieren apoyar, etcétera. En cambio, allá era al revés. Uno decía que era estudiante y había desconfianza, o sea, no de las personas, sino de las organizaciones como tal y de ciertos espacios de la sociedad estadounidense, ¿verdad? Entonces, había mucha dificultad. Al principio encontré mucha dificultad de yo poder entrar, ¿verdad? Porque las personas de las organizaciones, más que todo, no me querían compartir, por ejemplo, no sé, lugares donde yo pudiera encontrar a las personas, etcétera. Y esto se da porque tal vez no es difícil entenderlo desde nuestra posicionalidad, pero como nosotros sabemos, ¿verdad?, la historia de cómo ha sido, pues históricamente, cómo se han dado las investigaciones de parte de pues estudiosos de Estados Unidos que van a otros países y solo recaban información y pues antes había muy poca ética respecto a las investigaciones sociales, ¿verdad? Y pues todavía hay muchos resabios de eso. Por ejemplo, en Estados Unidos las poblaciones nativoamericanas no les gusta dar información a investigadores porque se han aprovechado de ellos y se ha hecho mal uso de la información que ellos han brindado, ¿verdad? Entonces hay mucha desconfianza por esas malas prácticas del pasado. Y entonces, por tanto, ahora en las universidades hay comités de ética muy rígidos, que yo entiendo y estoy totalmente de acuerdo en que hayan comités de éticas que rijan y normen las investigaciones. Sin embargo, me di cuenta de que muchos de estos comités de ética no entienden la lógica de la etnografía, la flexibilidad de nuestro método, y entonces eso a veces complica porque cuando uno hace su propuesta, pues ellos esperan una cuestión más como desde la lógica cuantitativa, tal vez un poco más positivista. Y uno está ahí haciendo contactos, está platicando con personas, etcétera, y muchas veces ellos no lo ven como una cuestión ética.
Entonces, bueno, me costó ubicar a la población, me costó que representantes de organizaciones quisieran platicar conmigo, pero más o menos en octubre, un mes después, logré que una de mis profesoras me dé el contacto de una organización que trabaja con población latina allá, y ellos me dieron la dirección de la iglesia a la que iban la población MAM, que ya voy a abordar eso más adelante. Y entonces yo fui a la iglesia un domingo y ahí fue donde encontré a las personas, y a partir de ahí ya empezó mi relación con ellos, ¿verdad? Que lo que voy a hablar un poco más adelante. Entonces, de septiembre a julio fue el trabajo de rapport, fue el trabajo de hacerme también parte de la comunidad, asistir a los eventos, hacer conocidos, amistades, etcétera, que es una parte importantísima de la investigación, porque si no tenemos esa apertura de las personas para que después platiquen con nosotros o nos den una entrevista, pues se complica, ¿verdad? Entonces es un elemento clave. Entonces, bueno, ya, pero cuando estaba haciendo el report, a veces también me decían, bueno, pero todavía no, o sea, que las conversaciones que yo tenía con las personas en ese momento, antes de que estuviera aprobado mi plan por el comité de ética, no eran válidos para la investigación porque no estaba aprobado. Entonces, para mí era así como, bueno, pero estoy platicando con ellos y me están dando mucha información importante, si bien no la estoy grabando y todo, pero todo está en mi diario de campo. Ellos decían, no, no puedo usar esa información. Bueno, entonces ese tipo de desafíos son los que enfrenté, ¿verdad? Y bien podría hablar más de 2 horas de respecto a cada una de esas experiencias, pero bueno, no, no hay mucho tiempo. Y bueno, ¿y por qué específicamente Greenville y Blueville? Pues bueno, porque en esta última década, muchos migrantes mayas guatemaltecos se han asentado en estos pueblos debido a la alta oferta de trabajo agrícola que ofrecen la industria pesquera y su cercanía a las zonas donde se encuentra el salal, que es la planta que ellos recolectan para venderla a empresas de plantas ornamentales. Y pues bueno, aquí hay una fotografía del salal que se encuentra en las montañas de Oregón, y pues no hay tiempo para abordar un poco, pero es un elemento importante en la economía de las familias mayas, y muchos migrantes que van a Oregón es específicamente para la recolección de esta planta. Y bueno, las técnicas que utilicé pues fue la observación participante, que fue observar la vida cotidiana de los migrantes, los servicios de salud en la zona, cómo experimentan las mujeres mayas el embarazo, parto y posparto, y cómo eran las relaciones entre las mujeres, las dulas, los proveedores de salud materna y las organizaciones locales. Y pues bueno, estos espacios fueron en los que yo hice observación participante, que fue la Iglesia Evangélica MAM en Greenville, dirigida por una familia de Todos Santos Cuchumatán, que es una familia que se comportó de una manera muy amable conmigo. Me invitaron a su casa, pude compartir con ellos en muchas actividades, y pues fue gracias a ellos que yo pude pues realizar esta investigación, ¿verdad? Porque ellos me dieron esa confianza. Luego está la organización sin fines de lucro en Blueville, que atiende a una comunidad latina, principalmente mexicanos y guatemaltecos. Esta es otra organización, no es la misma que yo les mencionaba anteriormente. Esta organización me gustó mucho y yo hice voluntariado por 6 meses ahí, y me gustó esa actitud de servicio a la comunidad mexicana y particularmente guatemalteca, y cómo la intención era crear comunidad, ¿verdad? Hacer actividades sociales, culturales, brindar apoyo en cuestiones de. Había un banco de alimentos, por ejemplo, se les ayudaba a las personas a acceder al seguro médico, tantas cosas, ¿verdad? Entonces, esta organización me encantó la actitud y la vocación que tenía, y entonces ahí me pude entrar con la población de Blueville. Bueno, también está la clase de inglés que armamos con la comunidad MAM en Greenville, que eso fue muy satisfactorio, porque recuerdo uno de los tantos domingos que fui a la iglesia,
Se me acerca el pastor después del servicio y me dice: Liesel, mire, fíjese que está hablando con algunos compañeros y queremos aprender inglés. No sé si conoce usted un maestro o alguien que nos quiera enseñar. Y entonces también podría tener otra conferencia respecto a esa experiencia tan bonita. Y pues al final conseguí a alguien y pudimos armar una clase de inglés una vez por semana. Y luego está la tienda mexicana en Blueville y la tienda guatemalteca en Greenville, que frecuentaban los migrantes guatemaltecos, y pues ahí habían productos de Guatemala, de México. Las personas llegaban ahí a mandar sus remesas y se miraban una serie de dinámicas ahí. Y pues finalmente pude compartir con la comunidad maya y otras organizaciones del área en reuniones y encuentros sociales. Un curso de doulas que recibí, soy doula certificada después de 2 semanas de recibir ese entrenamiento y fue muy interesante para aprender pues el trabajo que realizan, visitas a hospitales y clínicas que a veces las personas me pedían que les apoyaran con traducciones, etcétera. Tuve el privilegio de estar en 2 partos que ya más adelante les voy a comentar un poco de una de esas experiencias. En reuniones escolares y en hogares de las personas. Y pues bueno, aquí tengo unas fotografías para enseñarles. Por ejemplo, aquí estamos en la organización en Blueville, que fue una reunión para que hubo un mercadillo donde las personas podían vender sus productos y fue por Navidad. Aquí ven también una de las fotografías de los tantos servicios de la Iglesia Mama, en este específicamente. Era el segundo aniversario de la iglesia y también podría hablar toda una conferencia respecto a lo interesante de esa situación de las iglesias evangélicas allá en Estados Unidos. Luego aquí está una fotografía de la tienda guatemalteca. Esta tienda abrió 2 meses antes de regresarme, pero la señora tenía antes la tienda en su casa, entonces era una tienda así como no oficial y solo los guatemaltecos la frecuentaban, pero como no tenía permiso ni nada, era así como de boca en boca. Entonces la señora pues esforzó y logró ahorrar y pudo alquilar su local y pues ya había una tienda específicamente guatemalteca. Y pues bueno, aquí está, también podría hablar mucho sobre este tema, que aquí en esta foto ven que hay un jardín comunitario. Y entonces la organización de Blueville, muy bonito, hizo jardines comunitarios para que las personas de Guatemala pudieran sembrar ahí sus plantas nativas. Entonces fue muy bonito porque habían chilacayotes, frijoles, había muchas plantas. Y pues era bonito, ¿verdad? De que tener ellos un espacio y más que vienen de una tradición agrícola y muchos ahora viven en apartamentos, en espacios donde no les permiten pues sembrar. Ese espacio pues era uno de los más bonitos. Cada familia tenía 2 parcelas y pues ahí cultivaban sus alimentos. Y bueno, aquí por ejemplo me ven en una de las actividades del entrenamiento de doulas y también aquí hay una charla que se le daba a las mujeres embarazadas una vez por semana, que era específicamente para población latina, entonces era en español. Aquí hay una foto de las clases de inglés que teníamos todos los miércoles y pues otra foto aquí que fue una vez que fuimos de hiking con una población mexicana y guatemalteca de Blueville para, como les decía, sus espacios para crear comunidad. Aquí fue una fiesta de cumpleaños que me invitaron, que estuvo, y fui a varias de ellas, y aquí está una actividad luego del servicio, que también fue una fecha importante, y pues ahí estaban realizando pues el famoso caldo de cordero que se come en Huehuetenango, ¿verdad? Entonces, todo eso para que tenga una idea de las actividades en las que yo estaba, ¿verdad?, involucrada con la población. Y bueno, también realicé, obviamente, las entrevistas que eran abiertas a profundidad, tanto a mujeres migrantes mayas como a las proveedoras de salud y las doulas. Hice narrativas de nacimiento, que son descripciones de experiencias con el embarazo y la preparación para el parto.
Y pues le pregunté a las mujeres mayas que dieron a luz en Estados Unidos sobre sus valores, conocimientos, comportamientos, significados, creencias, etcétera, sobre el proceso de nacimiento. Y también realicé historias de vida con líderes de la comunidad maya, más que todo para recopilar narrativas sobre sus experiencias migratorias. Y bueno, respecto a las colaboradoras, pues establecí una muestra voluntaria por conveniencia, utilizando la técnica de bola de nieve, y entrevisté en total a 24 personas y mantuve conversaciones informales con muchas otras. Entonces, entrevisté a dos mujeres en Guatemala a través del Zoom, ambas mam. Ellas son de una asociación famosa, de esta asociación de ACAM, Asociación de Comadronas del Área MAM, para que ellas me contaran respecto a sus tradiciones en torno a el embarazo, el parto, etc. Entrevisté a 11 mujeres MAM y a dos mujeres canjobales. Como les dije al principio, iba a hacer específicamente una investigación con la población MAM, pero estas dos mujeres canjobales se me acercaron a mí para que ellas querían participar en el estudio y que yo les hiciera una entrevista. Entonces me pareció muy valioso que ellas quisieran contar sus historias y sus experiencias, y entonces también pues incorporé sus perspectivas. Cuatro líderes de la comunidad maya en Oregón y tres proveedoras de salud, una partera y dos navegadoras de salud y dos doulas de Oregón, aunque platiqué con otras doulas pues en otros espacios. Y bueno, pues aquí caracterizando un poco más específicamente a la población, ¿verdad? Las mujeres mayas tenían entre 21 y 40 años, la mayoría tuvo más de un hijo y dio a luz mientras vivía en Guatemala y luego cuando llegó a Oregón. Creo que solo tres mujeres que entrevisté eran madres primerizas en Oregón. Entonces fue muy interesante porque pude entrevistarlas respecto a cómo fue su experiencia de embarazo en Guatemala y cómo fue en Oregón y poder comparar ambas experiencias. Interesante también, ¿verdad? Que todas las mujeres MAM de Greenville y algunas de Blueville eran cristianas evangélicas. Creo que solo una mujer que entrevisté se consideraba católica. Y pues, como ya les mencioné, todas las mujeres MAM eran de Todos Santos Cuchumatán, y las mujeres Canjobal que entrevisté eran de San Pedro Soloma. Y todas hablaban español fluido básico, siendo MAM y Canjobal pues sus lenguas maternas. Y tal vez en esto hacer un. Que tal vez viene más adelante, pero no sé cómo estará el tiempo, pero esto es muy importante porque en Estados Unidos muchos de los proveedores de salud que decían que era una barrera el idioma y que era una cuestión que complicaba la atención, y yo les decía, pero yo no hablo MAM, yo no hablo Canjobal, y nos hemos comunicado en español y hay mucha población latina que puede, pues, que puede aportar, ¿verdad?, en estos espacios. Entonces siento que también es una cuestión más de actitud y de querer conocer a las personas y adentrarse a sus realidades, y no solo pues enfocarse en la parte del idioma. Y tal vez esto muy rápidamente, tal vez por el tiempo no lo voy a abordar porque yo sí quisiera que habláramos un poco de los hallazgos. Y el marco teórico, solo voy a decir que utilicé la interseccionalidad para examinar las interconexiones entre migración, etnicidad y género, y que es importante que en los estudios de salud no solo se centren en el género, en la etnia o la clase de forma independiente, porque estas posiciones sociales se experimentan simultáneamente, ¿verdad? Y pues bueno, ¿y qué es la competencia estructural? Que lo he venido hablando desde hace rato, pues. Estamos familiarizados con la cuestión de la competencia cultural, pero la competencia estructural va un paso más allá. Y la competencia cultural, si bien se enfoca en que hay una mejor comunicación entre el proveedor de salud y el paciente, y que el proveedor de salud pueda entender la cultura del paciente y pueda atenderlo de mejor manera, la competencia estructural va más allá, y el proveedor de salud y el diagnóstico tiene que reconocer las condiciones políticas y económicas que producen las desigualdades sociales que enfrentan los pacientes, ¿verdad? Entonces, ver que muchas veces siento yo que allá los proveedores de salud se enfocaban mucho en la cultura o el idioma de las mujeres y que lo veían eso como barrera, insisto.
pero no se ponían a pensar que son personas que vienen de contextos de pobreza extrema, que han tenido que la trayectoria migratoria es traumática, también la pobreza es traumática, y también la situación de violencia, porque, bueno, también sería para hablar más ampliamente sobre la situación de violencia que se da específicamente en Huehuetenango, ¿verdad? Con toda la cuestión del narcotráfico, las maras, etcétera. Entonces, no es una cuestión nada más de no entiendo tu cultura, no entiendo tu idioma, sino es de ir más allá y reflexionar cómo estas situaciones, pues, que enfrentan los pacientes va a afectar su salud, su diagnóstico y cómo ellos vayan a seguir las instrucciones del médico, etcétera. Y bueno, esa es una foto muy bonita, ya entrando a la discusión de resultados, que espero me dé tiempo. Y pues este es uno de los partos de los que yo pude presenciar. Presencié un parto de una mujer indígena y de una mujer mestiza y ahí pude ver las diferencias. Por ejemplo, no voy a mencionar nombres, pero y por ejemplo aquí está la doula y también ella me apoyó bastante y pude ver la importancia de su trabajo porque, por ejemplo, le voy a cambiar el nombre, Eneida, ella solo contaba con su esposo, no tenía familiares acá. Y entonces por eso fue que ella se acercó al servicio de las dulas. Pero lo que me gustó de trabajar con Keila, le voy a poner, fue que ella, y hasta yo le decía que ella hubiera sido buena antropóloga, porque ella sí ella daba un poquito más. Y ella ha viajado a Guatemala bastantes veces, maneja el español bastante bien, pero ella específicamente estaba en el área de Huehuetenango. Y entonces yo vi esa diferencia cualitativa entre una persona que conoce la realidad de Guatemala y a la población guatemalteca y alguien que no, porque hay muchas dulas que son mexicanas o que tienen de ascendencia mexicana y pues sí, aportan bastante con la cuestión del idioma, pero al ser pues sociedades totalmente distintas y de un contexto totalmente distinto, a veces pues la atención no es la ideal, ¿verdad? Entonces, bueno, después lo vamos a ver con la cuestión de recomendaciones de la importancia de, pues sí, de conocer la cultura y todo, pero también de esa actitud de servicio hasta esta población, ¿verdad? Y pues cuando fue el parto, bueno, fue una cesárea, no fue un parto natural, en el otro sí fue parto natural y se vieron otras cosas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, aquí, en Eidal, ella... Al final, antes del parto, ella pidió, por ejemplo, un té caliente, pedía estar tapada, rechazó el hielo y al final del parto, cuando estaba con su bebito, le ofrecieron comida y ella pidió un caldo de pollo. Entonces, no lo está diciendo, pero ahí vemos esa cuestión de lo, perdón, se está viendo el chat para ver los minutos, perdón. De la importancia de la lógica de lo frío caliente que yo les estaba mencionando al principio, ¿verdad? Y que personas que no lo conozcan han de tomar por sentado de la cuestión de, ah, bueno, pidió un caldo y es su preferencia, pero no entienden que eso es parte de una cosmovisión, de un estilo de vida mucho más amplio, ¿verdad? En cambio, con la mujer mestiza que pude ir, por ejemplo, ella al final del parto pidió, creo que fue un sándwich o una pizza, y ella sí recibió el hielo, por ejemplo, qué sé yo, entonces fue una experiencia totalmente distinta. Bueno, entiendo yo que todavía tengo, ¿cuántos minutos tengo? Perdón. 20. Aún quedan 15 minutos, dice. Ah, ok, gracias, Carlos, muy amable. Bueno, entonces tal vez sí me va a dar tiempo de terminar. bueno, entonces, algo importante de los hallazgos. Es que las mujeres mayas en Oregón hacen uso de los servicios médicos igual que en Guatemala, utilizando tés y medicamentos para enfermedades menores que pueden tratarse en casa y acudiendo a las clínicas y hospitales si tienen una condición ya grave, ¿verdad? Y la razón por la que no se acercan a las clínicas y hospitales es muchas veces las razones por las cuales no se acercan acá, que es que desconocen sus derechos y beneficios, se sienten incómodas porque no entienden el idioma.
no son tratadas con paciencia y consideración y hay dificultad para obtener citas. Ellas buscan la ayuda de la comadrona, porque tal vez como me salté esa parte, fue que una de las líderes comunitarias que yo entrevisté fue la comadrona que hay allá en Greenville, y pues ella no solo, ella tiene una posición de mucho, mucho respeto y mucho liderazgo en la comunidad allá. Ella llegó a Oregon hace 2 años, y entonces las mujeres me contaban que ya estaban felices de que ella estuviera allá porque antes no había comadrona. Entonces ella se apoya mucho en ella cuando son enfermedades menores, ¿verdad? Y pues también como ven acá en la foto, pues ella sigue manteniendo esa tradición de los tés. Si tienen espacio en su casa, pues cultivan alguna plantita. Y más que todo me parece interesante de que pues ellas como no conocen las marcas en Estados Unidos, y entonces ellas vienen y mandan a traer medicina que ellas conocen, ¿verdad? De acá. Entonces ellas mandan a traer sus medicinas. Y pues bueno, entonces ellas se apoyan mucho en la comadrona cuando son enfermedades menores. Pero lo que sí me parece interesante es de que cuando se trata de sus hijos, van directamente al hospital. No van a la comadrona, no esperan mucho, sino que ellas van directamente al hospital. Lo que sí es de que a veces pues hay esa interferencia, ¿verdad? De la cuestión de la atención allá, que no es muy personalizada, sino que como ya saben, todo es rápido, todo es tiempo. Y entonces a veces las mujeres no se sienten como que las están tratando con la consideración o el tiempo que ellas quieren, ¿verdad? Entonces eso a veces hace que no se quieran acercar al sistema de salud, pero hacen el sacrificio y van por sus hijos. Y bueno, de los hallazgos respecto al embarazo, la mayoría dijeron que si ir a la clínica, al hospital no fuera gratis, solo irían a la comadrona. Entonces, la ventaja que hay en Oregón, que por ese sistema de salud que hay allá, las mujeres se sienten motivadas a acercarse al sistema de salud. Y pues siempre fueron al médico, tuvieron sus controles regularmente, tomaron la prenatal, cosa que no hacían en Guatemala. Y eso debido a que pues tienen gratis esos servicios. Y bueno, lo que les decía al principio de que pues tienen, como no tienen familiares cercanas, mujeres allá, pues sus esposos están más presentes durante esta etapa y se podría hablar mucho al respecto de eso también, ¿verdad? Bueno, en el parto, todas las mujeres dijeron que dieron luz en el hospital, si bien o sea, escuché ciertos rumores y ciertas mujeres me contaron, pero no lo quisieron hacer de manera oficial por temor, que hay algunas mujeres que sí, pues tenían sus partos en casa, pero no les gustaba mucho hablar al respecto, porque les daba miedo. Y también todas dijeron que las trataron bien, si bien se registraron algunos casos de maltrato. Entonces eso fue particularmente cuando platiqué con una de las doulas y cuando estábamos platicando ella me dijo, no me había percatado hasta ahorita que estoy hablando contigo de que las dos experiencias de parto más traumáticas que he tenido y más feas que he tenido han sido con población de Guatemala, eran mujeres guatemaltecas, porque el médico las trató mal, no les tenía paciencia, no les explicaba lo que estaba sucediendo. Algunas era, una era madre primeriza y tenía mucho miedo y había algún problema respecto a cómo iba a salir el bebé, y el médico, en lugar de mostrarse cálido con ella, etcétera, le gritaba y todo. Entonces ella me dijo, fue una experiencia muy fuerte, y yo hasta ahorita me di cuenta de que ella era guatemalteca. Entonces no sé si eso tiene algo que ver, si es una cuestión de específicamente de discriminación o no, y habría que reflexionar más al respecto. Pero la mayoría pues dijeron de que las trataron bien, se sintieron cómodas durante el parto. Solo una mujer me mencionó que no le gustaba que el médico fuera hombre, ¿verdad? Y otras me mencionaron que no les gustaba que no las tenían tapadas, porque ya están acostumbradas a mantenerse con su ropa y así estar en el parto, y ese tipo de cositas que ellas mencionaban, ¿verdad? Y bueno,
Y sí, casi todas las mujeres dijeron que no les gustaba el hielo y el agua fría que les ofrecían las enfermeras, pero pues muchas veces por timidez o por no saber que podían rechazarlo o que podían pedir cosas calientes, pues igual se los tomaban, ¿verdad? Solo dos mujeres me dijeron que pidieron a las enfermeras que les dieran bebidas calientes. Y luego en el posparto, pues las mujeres acuden a la... Ahí sí. Ellas van al hospital a tener hijos y a sus hijos, perdón, y van a sus chequeos prenatales y todo al hospital, pero durante el posparto sí se apoyan bastante en la comadrona local para que ella les dé sus masajes, sus infusiones o levantar la matriz cuando sea necesario. Y pues como no tienen temazcal, muchas usan las tinas en su casa, pero la mayoría dijo que no era tan efectivo como el temazcal. Y algo interesante es de que ellas no piden la placenta en el hospital porque no saben que pueden solicitarla y porque muchas no tienen un espacio para quemarla. Muchas decían, bueno, sí quisiera pedirla, pero no tengo dónde enterrarla, no tengo dónde quemarla, entonces mejor no la pido. Entonces se pierde esa tradición, ¿verdad? Por esa falta de recurso. Y bueno, la mayoría de mujeres dijeron que extrañaban el temazcal porque ellas consideran que sanaban más rápido con el temazcal. Y pues eso también es interesante de pues esas relaciones transfronterizas, ¿verdad? Que las madres siempre se mantenían en comunicación con sus mamás por teléfono, por video, etcétera, y las mamás siempre les aconsejaban qué hacer y les enviaban sus medicamentos o sus hierbas. Y aquí vemos a la comadrona cuando ella me estaba mostrando todas las hierbas y plantas que ella utiliza. Y pues bueno, decir que pues los tés y los caldos calientes son la única práctica que todavía se mantiene en Oregón, porque no pueden componerse con el temazcal o quemar la placenta, como les decía, ¿verdad? Y retomando lo de las dulas, porque como ven, la investigación inició por las dulas, pero si bien la investigación tomó otro rumbo, porque las mujeres, cuando yo les salí las dulas, no les interesaba mucho el tema. Y pues cuando entrevisté a las mujeres, de 13 mujeres, solo 4 tuvieron dulas. Y entonces, cuando les pregunté por qué, pues un caso como el que mencionaba anteriormente, porque no había familia cercana, la mayoría la solicitaba porque no saben inglés, entonces lo veían como un buen recurso para interpretación o traducción. Y muchas veces no entendían a qué servicio accedían porque, pues, cuando ellas iban a sus chequeos médicos, pues la enfermera algo les mencionaba, les preguntaba si ellas querían aplicar al servicio de dulas y pues a veces no entendían y decían que sí. Y después las dulas las estaban llamando y pues algunas accedían al servicio y otras no. Y me recuerdo una vez que me dieron, como yo había hecho el entrenamiento de dula, me refirieron a una de las mujeres. Yo la conocía, ella era cuñada de una de las lideresas de la iglesia, y entonces yo le pregunté y le dije que si no quería que yo fuera su dula, y ella me dijo que no, y eso me pareció una respuesta muy interesante, porque ella dijo que ella ya sabía cómo tener hijos, porque ella era su segundo hijo, y entonces ella consideraba que una dula no era necesaria, porque ella ya sabía. Ella era una madre experimentada, ¿verdad? Entonces ellas también lo veían como un servicio para madres primerizas que no sabían, ¿verdad? Y bueno, y entonces también cuando entrevisté a los miembros de la comunidad, pues ellos consideraban que tal vez el servicio de la dula no hacía mucho clic porque ellas tenían suficiente apoyo familiar y comunitario durante esta etapa de sus vidas, pero sí consideran que era valioso el servicio de las dulas para las mujeres que estaban solas, ¿verdad? Entonces ahí vemos cómo el apoyo comunitario pues persiste, ¿verdad? A partir de luego de la migración. Y luego ya terminando como parte de conclusiones, que yo quería darle un enfoque de empoderar, de que las mujeres ellas mismas se empoderaran, no que buscaran la apoyo de alguien externo, sino que ellas dijeran qué es lo que querían y cómo querían hacerlo, y que esa debería de ser el enfoque del proyecto, ¿verdad? Entonces, aquí estoy con Marta, le voy a decir, y ella también podría hablar de ella, su historia de vida, que es muy interesante,
Ella ya trabajaba en la organización donde estaba haciendo el voluntariado y ella apoyaba a sus paisanos porque fue la única mujer que entrevisté que terminó la secundaria, que hablaba mam, español, inglés, y entonces ella era una de las mujeres que más se, como les explico, que era un gran apoyo a la comunidad. Y bueno, una historia bonita de contar, ¿verdad? Pero no hay tiempo. Y pues bueno, entonces decir que pues la biomedicina occidental, como ya lo sabemos, se enfoca en las características y comportamientos de los individuos, pero las condiciones sociales son críticas para brindar diagnósticos y tratamientos adecuados. Entonces, se debe fomentar y brindar atención materna con enfoque de competencia estructural a las mujeres migrantes mayas, porque los proveedores de salud, solo voy a ver, quedan 5 minutos, sí me va a dar tiempo. Los proveedores de salud perciben su cultura, lenguaje como una barrera, un problema, cuando es una cualidad positiva. Y que lo que les decía anteriormente, que no toman en cuenta la pobreza, la educación, el trauma, también la responsabilidad del sistema, ¿verdad? Porque estos migrantes están llegando a Estados Unidos y todas las condiciones estructurales que conocemos, ¿verdad? Y que sería bueno formar doulas dentro de la comunidad maya y trabajar aprovechando los conocimientos de la comadrona local para crear confianza y conexión entre el sistema de salud y las mujeres, porque al final se estaba desaprovechando el conocimiento de la comadrona, o sea, ella estaba como apoyando a su comunidad y todo, pero no era parte del sistema. Y ella, cuando platiqué con ella, me decía, mire, yo tengo mis certificados del Ministerio de Salud, yo allá en Guatemala recibí como 200 bebés y aquí me frustra un poco de que yo no puedo seguir ejerciendo. Entonces yo le dije a ella, bueno, ¿y a usted le gustaría ser doula, ya que acá pues se requieren muchos otros procesos para poder ejercer la partería? Ella me dijo que sí, que le gustaría, etcétera. Y entonces se necesita ese acercamiento con la comunidad y identificar a las comadronas, porque entiendo yo que si bien ella era la que estaba en Greenville, más en otros, más que todo en Washington o California, habían más comadronas, ¿verdad? Entonces, también no sé si habrán más comadronas, pues en el área habría que identificarlo, entonces aprovechar esos conocimientos. Y pues bueno, la mayoría de mujeres dijeron muy emocionadas que les encantaría tener un temazcal para relajarse y componerse. Entonces, la orientación mía fue, bueno, construyamos un temazcal. Eso sería ideal para mostrar a las mujeres mayas que el sistema de salud y las organizaciones locales en Greenville y Blueville están haciendo un esfuerzo por respetar y valorar sus conocimientos y tradiciones. Entonces, en vez de un enfoque que al principio les decía era ayudemos, que era más vertical, hagamos un enfoque horizontal, hagamos comunidad, y el temazcal podría ser una manera de crear ese acercamiento. Y también, pues, sería una excelente oportunidad para que los proveedores de atención materna se acerquen a la comunidad maya y que ella está teniendo un rol más activo en los servicios que reciben durante el embarazo, el parto y el posparto, ¿verdad? Porque solo reciben servicios, pero ellas no tienen pues una voz respecto a qué es lo que ellas quieren o no respecto a lo que les ofrece el sistema de salud. Y pues bueno, ya mi última diapositiva, pues decir que el enfoque de competencia cultural ha sido más un discurso que una actitud y una práctica entre las organizaciones y los proveedores de salud. Más que todo porque no conocen la cultura maya, pero aprender sobre cultura maya es solo una de las muchas capas y necesitan abordar problemas estructurales. Decir que los proveedores de salud materna prestan servicios a mujeres de distintos grupos sociales, no solo la comunidad maya, claro está, por lo que es importante establecer alianzas con organizaciones locales que trabajen específicamente con esta comunidad o alentar a la creación de dichas organizaciones para trabajar específicamente con estas mujeres. Y bueno, construir un temazcal en espacios comunitarios como hospitales u organizaciones sería no solo para fines médicos, sino construir comunidad y confianza con la comunidad maya en estos dos pueblos que trabajé. Y el temazcal proporcionaría un espacio para que las mujeres mayas sean visibilizadas y socialicen a otras mujeres de diferentes orígenes sociales y culturales sobre su historia y cultura, por lo que todos podrían beneficiarse, ¿verdad? O sea, no estar
O sea, Estados Unidos es una sociedad muy, muy segregada, muy, muy, que cada grupito está en diferentes espacios y sería bueno crear una articulación y que todos se beneficien de la cultura de estas mujeres. Y pues bueno, con esto finalizo y pues aquí mostrándoles unas fotos de la población con la que trabajé en Greenville y en Blueville. Que honestamente para mí fue no solo una experiencia de trabajo, sino una experiencia de vida. Y yo sé que estar estudiando en otro país no se asemeja en nada a la experiencia de un migrante, pero a veces también, siendo la única estudiante guatemalteca, no siente a veces nostalgia, siente, no sé, ¿verdad? Y estando allá, me sentí parte de la comunidad, ellos me recibieron como parte de la comunidad, y pues fue un apoyo muy bonito, ¿verdad? Fue muy bonito compartir con ellos y pues a ellos les tengo que agradecer todo lo que se vivió en esta investigación. Y pues bueno, gracias. Bien, le agradecemos a la maestra Alicia Alcón por la presentación que nos acaba de realizar. Una presentación bastante enriquecedora de la que seguramente vamos a tener muchos aportes que nos van a servir en nuestras investigaciones, ¿verdad? Bueno, ahora pasamos al espacio para preguntas y para comentarios del público. Acá tenemos una pregunta en el chat de Zoom que dice: Felicitaciones, Lise. Interesante la experiencia de investigación antropológica entre Estados Unidos y Guatemala. La pregunta es: ¿podrías compartir algunas valoraciones sobre las principales diferencias en la perspectiva de la antropología en contextos sociales y universitarios tan diferentes? ¿Cambia el para qué de la antropología? Le Contesto. dejo el tiempo, Lizel. Ah, sí. Ay, bueno, Olga, gracias por la pregunta, pero siento que es una pregunta demasiado compleja de responder, porque sí, nuestras posicionalidades son totalmente distintas. O sea, siendo uno también guatemalteco, siente también, creo, si yo que tiene una, siente una responsabilidad mayor respecto a un antropólogo o antropóloga que venga de otro contexto, ¿verdad? Y también, pues sí, decir que también cuando yo estaba en Estados Unidos me di cuenta que soy digna hija de la Escuela de Historia y muchas veces las personas me tildaban de hipercrítica, de muy crítica. Y entonces a mí me parecía muy raro porque decía, bueno, pues la antropología es crítica como tal, ¿verdad? Pero me di cuenta de que no necesariamente en todos los espacios, ¿verdad? Pues vi personas que eran bastante conservadoras, honestamente, y también, pues, cómo cambia esa perspectiva latinoamericana que nosotros tenemos, ¿verdad? Que es de valorar bastante, y también de la universidad pública, ¿verdad? Nosotros tenemos esa ventaja de poder acceder a la educación de manera, de una forma que muchas personas no pueden alrededor del mundo, y entonces eso nos da otra, siento yo, otra responsabilidad social, por llamarlo así, ¿verdad? Y otra cuestión que también vi que son cuestiones también de formas, de cómo acceder a las personas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo me recuerdo que allá me dijeron que tenía que dar unas gift cards, ¿verdad? Para agradecer a las personas por las entrevistas. Y yo decía, bueno, a mí no me parece ético dar dinero a cambio de información, porque siento que la estoy comprando, pero allá la lógica en Estados Unidos es siempre dar gift cards. Y aquí en Guatemala no es así. O sea, por nosotros nos ofenderíamos si alguien me ofrece dinero, más si es una persona que quiere establecer una relación de amistad, etcétera. Obviamente podemos brindar un regalo, que es lo que siempre aliento, por ejemplo, a mis estudiantes cuando vamos a campo, ¿verdad? Agradecer de una manera más simbólica que económica, ¿verdad? Pero allá eso es otra lógica distinta. Y también, tal vez para cerrar, ¿verdad? Que no sé si tiene que ver, pero la cuestión de la
de la comida. Yo siento que la comida es muy importante porque permite generar cierta confianza, cierta, ¿cómo les digo? Un espacio de intimidad con las personas, ¿verdad? Que nos inviten a comer, nosotros invitar a comer a la persona, etcétera. Y entonces yo me sorprendí que para mí que no es algo tan natural ir a la casa de alguien y compartir una comida, que es parte del ejercicio de acercarnos a las personas. Allá me decían, no, no hay que comer con ellos, no hay que darles comida porque te pueden demandar por ¿cómo se llama? Pues si se enferman del estómago o algo por la comida. Entonces ahí es cuando miro esas lógicas distintas, ¿verdad? Entonces para mí un espacio que para mí era generar confianza, para ellos era, no, eso es peligroso, te estás involucrando demasiado. Y entonces yo decía, pero es parte misma de la antropología, ¿verdad? Ese acercamiento, ¿verdad? Entonces yo siento que da para más esa pregunta, pero sí hay muchos aspectos que sí nos diferencian. No sé si alguien más. Gracias, Alicia. Sí, hay algunas preguntas que han dejado en la transmisión de Facebook. La primera pregunta que hacen por esa vía es, ¿cuál fue su experiencia en la relación establecida con mujeres mayas en el marco de la investigación? Esto siendo que usted no es maya. Bueno, esa pregunta es interesante porque obviamente ellos me aceptaron en la comunidad, yo iba a la iglesia la mayoría de domingos. Eso también era una cuestión que también se puede hablar porque yo no soy cristiana evangélica y no soy una persona religiosa, entonces para mí adentrarme en ese espacio a veces podía ser complicado, ¿verdad? Pero sí vi mucha apertura porque para ellos era raro ver una guatemalteca ladina mestiza, ¿verdad? Entonces no hay, o sea, al menos en esa área, ¿verdad? Entonces ellos me tomaron como, o sea, obviamente mentiría si dijera que yo tenía acceso a todos los espacios de ellos o que me tenían plena confianza, o sea, algunos sí, otros no, etcétera. Pero sí siento que se generó una buena relación, porque en el contexto de la migración creo que obviamente estas diferencias étnicas y de clase pues están ahí. Obviamente, pero en el contexto de la migración, hasta cierto punto, todos somos guatemaltecos, ¿verdad? Entonces, es interesante también identificar esa como idea de construcción de país, cómo aquí tiene cierto significado y en el extranjero es otro, ¿verdad? Entonces, eso pues me ayudó pues bastante, ¿verdad? Y solo con el hecho de ser guatemalteca, tuve más acceso a poder hacer esta investigación que si hubiera sido estadounidense, por ejemplo, ¿verdad? Y pues obviamente una vez me acuerdo que estaba en una fiesta de cumpleaños pero nadie lo hacía con maldad, ¿verdad? Una vez se acercó un señor, ¿verdad? Y me dijo, mire, usted no se siente incómoda de estar aquí con nosotros. Y yo así como, no, ¿verdad? O sea, por mi mente nunca había pasado, pero él decía así como, y ella, no sé, ¿verdad? Pero ya cuando platicaban conmigo y pues ya. Obviamente es la calidad humana, ¿verdad? Y también esa formación que tenemos de las ciencias sociales hace que las personas pues se sientan a gusto con uno también, ¿verdad? E inclusive también es el esfuerzo del investigador, ¿verdad? Porque no solo iba yo a sacar información, yo me involucraba con ellos en otras actividades y, por ejemplo, al final, cuando ya me fui, les dije, bueno, hagamos una despedida, no, no para mí, sino yo para agradecerles por el espacio. Y fue muy bonito porque hicimos tamales, sacamos como 100 y pico de tamales ese día. Llegaron las personas, oraron por mí, como ellos eran cristianos, ¿verdad? Inclusive me dieron sobrecitos con cartas de que me fuera bien y todo. Entonces yo siempre me sentí muy bienvenida. Y con los niños también hicimos una piñata una vez y no sé, fueron, yo siento que cuando uno estudia antropología, uno tiene que ir más allá de solo la investigación y uno se involucra con las personas de una manera personal y lo que vamos a hacer es amistades, ¿verdad? Es hacer alianzas, es hacer comunidad y eso fue lo que yo intenté hacer en esta investigación, inclusive ahorita que voy a regresar. En unos días me han escrito por WhatsApp y hay otra iglesia que está cerca de la
de la otra universidad donde yo voy a estar, que una vez asistí con ellos, y entonces espero que la relación continúe, ¿verdad? Eso. Gracias. Otra pregunta que nos hacen llegar es, ¿cómo interviene la figura de la comadrona en ese proceso de vincularse al sistema de salud estadounidense? Bueno, obviamente la comadrona actualmente pues es totalmente ajena al sistema de salud, es una cuestión más de liderazgo comunitario y que las personas le tienen confianza a ella y que le piden consejo a ella y se acercan a ella, ¿verdad? Pero obviamente ella no está dentro del sistema de salud. Entonces, como yo decía anteriormente, como ella no puede ser partera en Estados Unidos porque tiene que hacer una serie de entrenamientos, documentación, etcétera, y pues ella no hablaba inglés, no hablaba español, su inglés, español era muy básico, una de sus hijas me ayudaba bastante para que nos pudiéramos comunicar. Entonces, yo la veía a ella más como una cuestión de puente, un puente entre el sistema de salud y la comunidad maya, ¿verdad? Entonces, que ella estuviera ahí como siendo doula sería perfecto porque siendo doula no necesita un entrenamiento técnico, ¿verdad? Médico, sino que es más una cuestión de apoyo emocional, apoyo físico. Entonces, qué genial sería que una persona que tiene todos los conocimientos médicos y técnicos para asistir a un parto, que estuviera como apoyando a como doula a una mujer, ¿verdad? Y que ella fuera parte de la organización de doulas y que se pudiera ella también ayudar a otras mujeres mayas que estuvieran interesadas en ser doulas, ¿verdad? Formar doulas guatemaltecas para que las mujeres se acercaran más a ese servicio, pero también para que la atención fuera más integral, ¿verdad? Entonces, yo siento que esa sería la figura de la que ella podría, pues, tener allá. Gracias. Y una última pregunta que nos hacen es, ¿a qué se refiere con el concepto competencia estructural? Bueno, no sé, creo que ya expliqué ese concepto, ¿verdad? Entonces no sé si vale la pena volverlo a repetir, no sé, me dirás, Carlos. Quizás solo brevemente para hacer la aclaración. Sí, bueno, que está la competencia cultural, que es un primer paso, que es el concepto con el que más estamos familiarizados, pero luego está la competencia estructural que va más allá y no es solo enfocarse en la cultura, sino es enfocarse en las condiciones estructurales de las que proviene el paciente. Y pues obviamente al momento de hacer diagnóstico, tomar en cuenta factores estructurales como la pobreza, el trauma, la violencia y también el sistema pues, económico, también político en el que se encuentran, en este caso, las poblaciones migrantes, ¿verdad? Entonces, eso sería ir un paso más allá de solo enfocarse a la cultura en lo individual, sino tener presente todas las condiciones sociales que hacen que esta persona se esté o no acercando a este servicio y cómo se le puede tratar de la mejor manera. Bien, muchas gracias, Lisel, por compartirnos esas experiencias y conocimientos que nos van a hacer bastante, que nos van a aportar bastante y la verdad es que son bastante enriquecedores para el tema que estamos tratando en este coloquio. Muy bien, seguido de esto tenemos la presentación de estudiante Jocelyn Baeza. Ella actualmente es estudiante de la carrera de Antropología en Escuela de Historia. Tiene cierre de pensum y actualmente está realizando su proceso de tesis. Ella nos va a presentar la ponencia titulada Sitios de Memoria del Centro Histórico. Entonces, Jocelyn, te dejo el tiempo. Primero que nada, buenas tardes a todos. Gracias por tomarme en cuenta como ponente en este coloquio de antropología. Bueno, la idea de compartir mi experiencia sobre este tema de memoria histórica se basa que a partir, no es una investigación que realmente empiece desde cero. ¿Sí? No es una investigación que empiece desde cero por el hecho de que como proceso
de un diplomado de estudios de memoria, es importante recalcar que el área de antropología muchas veces se ha dedicado a hacer ciertos estudios de memoria, pero más que todo solo... Jocelyn, una disculpa, solo parece que hay un problemita con el audio que no se logra escuchar bien. ¿Ahora? Se escucha un poquito mejor. Veamos qué tal. Ahora no se te logra escuchar, Jocelyn. Parece que está apagado el micrófono. ¿Me escuchan ahora? Sí, se logra escuchar. ¿No se escucha? Se logra escuchar. Bueno, les estaba comentando, trabajar esto de los sitios de memoria histórica, básicamente parte de un diplomado que es para guías de memoria en todo el centro histórico. No, realmente nos dieron los recorridos, en estos recorridos se trataba básicamente de diferentes lugares. A partir de eso, el recorrido que nosotros al final se fundamentó fue sobre lo que era violencia de Estado. Sin embargo, después del diplomado, yo me quedé haciendo ciertas investigaciones y hallazgos de lo que hicimos por el hecho de que es importante recalcar de que los sitios de memoria al final en Guatemala como tal, no es solo el hecho de que muchas veces encontramos alguna plaqueta, o que puede ser una parte de reivindicación, sino más que todo los sitios de memoria histórica, parte de lo que son espacios muchas veces icónicos. Cuando me refiero a espacios icónicos, por ejemplo, podemos hablar del pasaje Rubio, donde se encuentra la placa de Oliverio Castañeda de León, o por ejemplo, donde se encuentra el mural de Monseñor Gerardi en la parroquia de San Sebastián. Entonces, dado con esto, empezar a distinguir todo lo que es memoria histórica, tenemos que entender que acá es también hablar de la historia de Guatemala, cómo esta ha sido al final, como lo menciona Goffler en un inicio, cierto ejercicio sistemático, que más que todo de un proceso científico tiende a ser parte biológica. ¿Por qué? Porque las visiones parcializadas que se dan desde el proceso de invasión colonizadora es parte de un hecho central de la historia. Entonces, la dinámica que se maneja en esto ha sido siempre procesos de estudio. Jocelyn, disculpa que te interrumpa, pero el audio se está escuchando muy bajo, entonces... quizá te recomendaría, no sé si es el micrófono, tal vez acercarse un poco más al micrófono o usar el micrófono de la computadora, porque el audio sí está, se escucha muy débil.
No sé si así me escuchan, perdón. Sí, Jocelyn, así se escucha mejor y hay un mejor audio. Muchas gracias. Creo que son los audífonos, ¿sí? Bueno, voy a... Gracias. Bueno, nuevamente. Como les comenté antes, no se escuchó parte de la Fundación María Antonio Bubao junto con el IARS, que era un acercamiento a lo que era memoria histórica. Entonces, dentro de esto, la idea era trabajar lo que es educación popular, básicamente donde ciertos recorridos que se hicieran fueran a partir como parte de la educación para jóvenes o adultos en diferentes versiones. Esa fue la idea al principio de la Fundación María de Antonio Bubao. Dentro de este proceso, me llamó la atención bastante el tema e intenté hacer ciertas averiguaciones acerca de lo que es directamente la violencia de Estado. ¿Por qué les hablo de esto? Porque, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de violencia de Estado como tal, tenemos que comprender que acá, desde la época, por ejemplo, desde que empieza la época colonizadora hacia los pueblos, ha habido cierta violencia, cierto sometimiento, y en todo caso, todo lo que es dentro de este contexto, por ejemplo, se llega al momento donde es el conflicto armado interno, donde la Comisión de Esclarecimiento Histórico aborda todo lo que es el conflicto armado interno. En esto, por ejemplo, son base lo que son las causas estructurales de la guerra. Tiene una duración de 36 años, entonces acá hay cierto origen ideológico, político, étnico, religioso y económico al mismo tiempo. Entonces, dentro de esto, ver los sitios de memoria histórica o los espacios de memoria histórica, tenemos que comprender que, por ejemplo, estos sitios son dentro del centro histórico, son pequeñas territorialidades dedicadas directamente a lo que son memorias construidas desde el presente. Y al hablar desde lo construido desde el presente, es porque cada sitio de memoria que hay acá en Guatemala y directamente en lo que es el centro histórico, son sitios de memoria que al final se maneja que en ese entonces se vivió un momento donde compartir, por ejemplo, en diferentes espacios o con las personas desde una educación popular es importante por el hecho de que cuando se realizaron estos recorridos, por ejemplo, hay personas que estuvieron de cerca con las víctimas. Entonces ellos en su momento contaban ciertos testimonios o anécdotas relacionadas con los sitios de memoria. Entonces, los espacios públicos, como se ven en el centro histórico, es de entender que son constructos sociales que al final nos dan cierta identidad como personas. Entonces, el centro histórico como tal es un lugar donde se van transitando, se transita a diario, y por lo tanto, aunque esto sea así, muchas veces se pasa desapercibido directamente lo que son estos sitios de memoria. Entonces, no sé si podría compartir mi presentación, por favor. Sí, Jocelyn, adelante. Está bien, gracias. No puedo compartir pantalla porque no está aceptado para participantes. Entonces, dentro de esto, los puntos de recorrido o los lugares de memoria que... Perdón, intenta nuevamente, Jocelyn, por favor. Gracias. Básicamente, son las placas, por ejemplo, de Adolfo Mijangos López, Plaza Central, Oliverio Castañeda de León, Conrado de la Cruz, la Central Nacional de Trabajadores, Mirna Elizabeth Mack. Disculpa la interrupción.
Creo que te acaban de hacer coanfitriona de la reunión. No sé si ahora podrías compartir tu pantalla. No me deja compartir pantalla. Qué extraño. Bueno, continuamos así entonces. Disculpa. Entonces, acá, por ejemplo, en cada sitio de memoria, se puede destacar, por ejemplo, lo que es que para llegar a todos los hallazgos hubieron ciertos objetivos, y el primero es, el objetivo general de esto es básicamente comprender todas las condiciones estructurales que permitieron en su momento el uso de la violencia por parte del Estado. Dentro de acá, el objetivo específico al final fue conocer todas las prácticas de hostigamiento y desaparición forzada en la mayoría de los casos que terminó con ejecución extrajudicial de las víctimas. En el caso de los hallazgos, por ejemplo, hay que entender que Adolfo Mijangos, como tal, se llegó a decir, por ejemplo, de que él fue parte importante. Fue parte importante de los mecanismos de violencia del Estado contra insurgentes. Lo que hicieron con él realmente fue una eliminación sistemática por la oposición política, ya que él, por ejemplo, en el año de 1954 fue principal promotor de lo que es la oposición para legitimar la presidencia de Castillo Armas. Dentro de esto, en la historia como tal, él fue exiliado y luego regresa al país con Julio César Méndez Montenegro. Acá él impide cierta legalización del partido político que lo organizaba por medio de un comité cívico. También fue diputado durante 6 meses, y una de las cuestiones que se llevó al hallazgo de por qué fue la muerte de él es de que estuvo involucrado en lo que era el otorgamiento de una concesión de explotación de las minas de níquel situadas en el departamento de Izabal de la empresa de exploraciones y explotaciones mineras. Entonces acá él lo que hizo fue que movilizó a diferentes sectores del país generando cierta oposición, la cual también dentro de la Universidad de San Carlos conformó lo que era una comisión con la idea de tener un debate abierto acerca de ese proyecto. Entonces, con los hallazgos como tal, fue directamente la eliminación de él por oposición política. Por otra parte, también dentro de la investigación está lo que es Oliverio Castañeda de León. Oliverio Castañeda de León, en su momento, dentro de sus hallazgos, por ejemplo, él fue parte de la Asociación de Estudiantes Universitarios, que él organizó una protesta masiva en el centro de la ciudad de Guatemala para denunciar la masacre de Panzós, que fue una marcha de los paraguas como tal. Y acá, por ejemplo, ellos vinieron y todo lo que fueron las huelgas reprimidas por la Policía Nacional y bombas lacrimógenas, se declaró luego lo que era un movimiento de huelgas. ¿Por qué? Por el descontento popular. Entonces, dentro de esto, Oliverio Castañeda de León era dirigente de la AEU como tal, y fue cuando él, por ejemplo, dentro del Consejo Municipal, se dio cuenta de que habían ciertas protestas por
Tal parece que hubo un problema de conexión con el internet de Jocelyn. Esperaremos unos minutitos a ver si se logra restablecer la comunicación. Muchas gracias por la espera. No sé si me escuchan. Sí, Jocelyn, se te puede escuchar. Sí, es que tengo problemas de conexión. Ahora creo que sí vas a poder proyectar a Jocelyn, si pudieras intentarlo también. Gracias. ¿Escuchan? Sí, Jocelyn, se te puede escuchar bien. Y realizamos algunos ajustes aquí en la en Zoom y creo que ya puedes presentar también. Entonces, les estaba comentando que dentro de estos hallazgos es importante saber que, por ejemplo, todos los sitios de memoria tienen algo en específico, como por ejemplo, les estaba contando la historia de Oliverio Castañeda de León. En el caso de él, saber que es un estudiante universitario que en el tiempo del conflicto armado interno ellos también fueron víctimas de la represión y cierta violencia directamente ejercida desde el Estado. Por otra parte está la Plaza Central, que aparte de lo histórico, como se conoce la Plaza Central o cómo está configurada, por ejemplo, la Catedral en una parte, el Portal del Comercio o el Palacio Nacional como ente de gobierno. Dentro de esto, acá, por ejemplo, se hace una pequeña reivindicación de lo que es la muerte de, lo, de las niñas en el hogar seguro. Esa reivindicación como tal y en los hallazgos que fueron encontrados es de que un Estado contra insurgentes, por ejemplo, tiene vinculaciones directamente al poder y lo que son sus símbolos y terror de Estado. Acá en lo que es la Plaza de las Niñas, es importante reconocer de que es una de las últimas violaciones por parte del Estado y que eso se convirtió en un sitio de memoria histórica para recordar la vida de ellas. Dentro de esto también está Conrado de la Cruz,
Conrado de la Cruz, por ejemplo, es el ejemplo de la represión hacia los sectores religiosos que apoyaron las luchas populares. Dentro de la historia de él, se cuenta más que todo lo que es Conrado de la Cruz. Sin embargo, dentro de la plaqueta también está lo que es Erlindo Cifuentes. Erlindo Cifuentes era un acompañante de Conrado de la Cruz. Este sacerdote como tal vino acá a Guatemala desde las Filipinas en el año de 1946. Él empezó como novicio en la Congregación de Corazón Inmaculado de María y luego él se convierte en sacerdote en el año de 1971. Es importante recalcar este hecho de Conrado de la Cruz porque en el tiempo del conflicto armado interno no fue como, por ejemplo, dejar por un lado el sector religioso, sino básicamente esta violencia de Estado como tal fue dirigida a los diferentes sectores. Entonces, él acá, dentro de todo lo que eran sus trabajos pastorales, fue señalado al final como subversivo a lo que era el gobierno militar. Y acá, Conrado de la Cruz y sus colaboradores, porque tenía dentro de su comisión lo que eran colaboradores laicos, al final también fueron hostigados y amenazados de muerte. Entonces, él, en el año de 1980, cuando se habla de la desaparición de él, fue para un primero de mayo, él iba con la marcha sindicalista dentro de la ciudad de Guatemala. Incluso la placa de él se encuentra cerca de lo que es el mercado central, donde es Erlindo Cifuentes, que era su catequista. Él en ese tiempo eran miembros de lo que es la parroquia de Tiquizate, y ellos fueron directamente las personas que los desaparecieron, eran las personas que se les conocía como lo que era el Escuadrón de la Muerte. Pero ellos ya tenían cierto seguimiento por lo que era el general Germán Chupina Barahón. Otra parte importante de los sitios que se encuentran en el centro histórico relevantes es lo que es la Central Nacional de los Trabajadores, CNT, que acá es un cambio de escenario, porque por ejemplo, en 1980, lo que es la efervescencia del política en torno a lo que fueron las luchas sindicales acá en Guatemala, esas luchas sindicales empiezan en el campo y hay cierto punto álgido de esto, donde cuál era la idea de ellos, era un aumento salarial, el cual al final sí se hizo realidad un 3 de marzo, pero dentro de esto, directamente la Central Nacional de los Trabajadores tenía su organización de dirigentes sindicales de diferentes empresas, al final en lo que es el área urbana, incluso ahora en zona 1 se conoce la calle sindicalista donde se encuentra dicho sitio de memoria. Alrededor de eso también están los que son papelógrafos, que son importantes verificar quiénes han sido las personas desaparecidas. Y acá, en el Centro Nacional de los Trabajadores, por ejemplo, fueron 27 dirigentes sindicales que fueron secuestrados dentro de dicha asociación. Por otra parte, también se encuentra lo que es Monseñor Gerardi, que Monseñor Gerardi, dentro de los hallazgos, se puede entender directamente que desde el informe del REMI, él básicamente fue juicio y sentencia, se llegó a la idea de que hay juicios y sentencia de los autores materiales y la persistencia de la impunidad del Estado. Hay que recordar que Monseñor Gerardi, dentro de su contexto histórico como tal, él tiene ciertos murales en lo que es el Templo de San Sebastián. Y acá, por ejemplo, él fue asesinado. También dentro del conflicto armado interno, el 26 de abril de 1998,
Él, dentro del el garage de la parroquia de San Sebastián, fue donde el lugar de la violencia. Acá también es otro caso desde el sector religioso. Él empieza a hacer un proyecto interdiocesano de la recuperación de memoria histórica REMIC, que se formó a partir de todas las respuestas a las demandas de la población en ese entonces. Y él presentó en su momento el informe de Guatemala Nunca Más el 24 de abril de 1998 en lo que fue la Catedral Metropolitana. Y dos días después de que presentó toda la violencia que se vivía en tiempo de conflicto armado interno, los hechos de lesa humanidad y todo, las atrocidades que realmente el ejército de Guatemala tenía y lo que eran los testimonios de algunas víctimas, se hablaba de toda la violación que tenía hacia los derechos humanos. Fue por lo mismo de que a él se le dio muerte en esa época. Por otra parte, encontramos también dentro del centro histórico lo que es directamente el atentado contra el palacio. El atentado contra el palacio, dentro de los hallazgos encontrados, se llegó a la conclusión que es una respuesta de la insurgencia urbana a la violencia de Estado. En este caso, este atentado se dio directamente en lo que es la Plaza de la Constitución, en frente al Palacio Nacional y los otros edificios públicos, como lo que es el edificio Luque. Acá fueron 8 personas víctimas de violencia. Entre las víctimas, como que más resaltan de esa época, era el piloto del viceministro de Agricultura y lo que era un agente de seguridad de dicho ministerio. Entonces, el conflicto armado interno como tal, dentro de todo lo que cuenta la Comisión de Esclarecimiento Histórico, en la parte de la guerrilla que cometió delito es el 3% y el resto es directamente por ejecuciones arbitrarias de parte del Ejército de Guatemala. Y por último está lo que es la placa a Mirna Mac, que ella, por ejemplo, tiene 2 placas. Ella, dentro de lo que arrojaron los hallazgos que se dio a la hora de investigar sobre estos personajes, es la represión que se tuvo contra investigadores. Más que todo, ella fue por el trabajo que se realizaba por medio de lo que eran comunidades desplazadas. Dentro de esto, la parte que es importante recalcar después de los hallazgos es que dentro de lo que son todas las reflexiones metodológicas y en todas las reflexiones teóricas y vivenciales, como les comenté al principio, aunque no se escuchaba, esta investigación no se empezó desde cero porque la Fundación María Antonio Gubaus, juntos con IARC, nos dieron los recorridos para las investigaciones. Todas tenían diferentes temas. Acá, dentro de estas reflexiones teóricas, directamente se empieza a indagar sobre lo que es sitios de memoria, contextualización del conflicto armado interno, la parte de memorialización. Y dentro de las reflexiones metodológicas, directamente se empieza a hablar de una construcción de memoria colectiva. La construcción de memoria colectiva fue un elemento clave dentro de este recorrido, porque cuando se empieza a hablar de memoria o de conflicto armado interno, esto más que todo se da en ciertos espacios cerrados, donde se hablan prácticamente de todo lo que ha pasado desde una parte, desde las ciencias sociales, aunque tenga esto 2 versiones o más. Y recordar, por ejemplo, lo que en algún momento se habla en la academia sobre estos personajes o por qué en algunas veces hay ciertas asociaciones que tienen este nombre. Por eso es que se empieza con un proceso de memoria colectiva, ya que la mayoría de personas que estuvieron en este pequeño espacio ya tenían una pequeña idea de qué había pasado con las personas, aunque sin embargo es de entender que toda la memoria es construida desde el presente. Luego también se hizo lo que fue un registro fotográfico inicial,
tratando de plasmar, por ejemplo, todos los sitios de memoria, placas, fotografías. Se realizó también lo que es una revisión hemerográfica. Dentro de la revisión hemerográfica, por ejemplo, se encontraron datos de Adolfo Mijangos y de las otras víctimas que fueron mencionadas anteriormente. Y lo que son fuentes, todo lo que son fuentes documentales o bibliográficas, que acá nos, lo que se trató es contextualizar toda la información de los sitios, tener una información general como tal de cómo se vivió en aquel entonces, pero al final lo que a mí me llamó la atención de esta investigación es de que se puede compartir con las personas desde una educación popular, por ejemplo, sobre estos personajes, el cual nosotros también podemos entender de que todos los espacios públicos, aunque los transitemos, muchas veces pasan desapercibidos, máximo en el centro histórico, y que acá han sido muchas veces modificados, y a la hora de hablar de que han sido modificados, por ejemplo, las personas no le prestan atención. La idea con esta investigación es llegar a, no solo desde la parte de la academia, porque es una investigación en proceso, sino que también ver cómo el centro histórico al final y los sitios de memoria son icónicos. Y dentro de esto que es icónico, por ejemplo, es que a cada persona que fue víctima del conflicto armado interno es proporcionarle un espacio y saber de que esa historia que es la no contada para las futuras generaciones es de que ellos en su momento lo sepan y que ellos sepan identificar, por ejemplo, cómo ha sido el estado y la violencia que ha prevalecido acá desde el tiempo de una colonización. ¿Sí? Gracias por su atención y disculpen por los inconvenientes de conexión. Gracias por tu participación, Justin. La verdad son aportes bastante enriquecedores que nos van a ser de mucha utilidad. Y felicitaciones por la presentación. Bien, aquí por Zoom nos escriben este comentario. Importante, Jocelyn, la valoración y reivindicación de la memoria a nivel social amplio es una tarea imprescindible para que no se dé el olvido. Humaniza y le da memoria cultural a la sociedad. No sé si quieres reaccionar al comentario, Jocelyn. Mientras tanto, yo también te traslado una pregunta que nos hace. La pregunta es, desde tu experiencia, ¿cuál es la importancia de la antropología para aportar a la recuperación de la memoria histórica? Bueno, desde la antropología, nosotros estamos situados en nuestro quehacer, más que todo valorizando y reivindicando a las personas. Hablar de conflicto armado interno y de las víctimas es algo demasiado sensible para muchos, que desde la antropología, no dejándolo desde el lado de las fuentes documentales como tal, o por ejemplo, o solo con algún registro, tenemos que comprender el hecho como antropólogos de que el qué hacer de nosotros, más allá de la academia y más allá del aprendizaje muchas veces, es de que la memoria histórica también sea conocida desde un nivel medio, no quedarnos solo encapsulados en la universidad, por ejemplo. Yo soy educadora, entonces voy más allá de no solo saber la parte que nos corresponde de qué pasó y dejarlo escrito o archivado, sino la antropología también nos da eso, de poder llegar a las comunidades, poder hablar con las personas, que muchas veces nos cuenten sus historias de vida, porque esta es la parte importante de esta investigación, que más allá de eso, tener los relatos con personas que fueron víctimas y que estas personas nos cuenten sus anécdotas e historias de todo lo que pasó en el conflicto. Porque, como lo decía, el conflicto armado interno da para varias interpretaciones,
Dependiendo del lugar en que estemos y el espacio que manejemos, es así como se va hablando de esto. Básicamente, creo yo que se puede construir mucho desde la antropología, tratar la manera de, aparte de reivindicar, que las personas que sean en algún momento esa parte que le dé el sustento a la investigación, por medio de entrevistas o historias de vida, nos cuenten a veces los datos que no están escritos en libros, porque de hecho hablé hace unos días con una persona que fue parte de la vida de Oliverio Castañeda de León, y él habla otras cosas de lo que ha dicho. Entonces, la idea de la antropología es ir más allá de eso, buscar más información, trabajar más por recuperar ciertas memorias perdidas y relatos que a veces no conocemos. Muchas gracias por tus respuestas, Jocelyn, y gracias por esos conocimientos que nos compartiste en tu ponencia. Bueno, ya para cerrar esta jornada, también agradecemos a quienes han estado sintonizando esta transmisión a través de Facebook y a quienes se conectaron a través de Zoom. Las ponencias de hoy nos han aportado datos bastante enriquecedores y que nos serán de mucha utilidad para nuestra disciplina. Bueno, ya para terminar con este evento, les recuerdo que este coloquio de antropología se está desarrollando en 3 jornadas. Acabamos de concluir con la segunda jornada y mañana tendremos el cierre con la conferencia de la doctora Ruth Piedrasanta, quien va a presentar la conferencia titulada Un trayecto posible, los Chuj del noroccidente guatemalteco. Entonces les hacemos la cordial invitación para que puedan participar el día de mañana. Reitero los agradecimientos por su atención y les deseo una buena noche. Muchas gracias.